Hi, Annie. Hi, teacher. How are you today? ¿Cómo se dice cansada? Muy cansada. Very tired. I'm very tired. Oh, what happened, Annie? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuénteme. What happened to you? Estamos en el lanzamiento de una campaña. Mm. En todas las áreas, por eso. Entonces, es bastante trabajo con los chicos. Ah, okay. All right, very good. Y más que lloviendo, no ayuda. No ayuda. Right, very good. Okay, Annie, so we're going to continue talking about simple past. ¿Se acuerda que el viernes hablamos del pasado simple? ¿Verdad? Vamos a seguir hablando. De hecho, lo que falta de la clase, que sería toda esta semana hasta jueves. Ahora vamos a seguir hablando del pasado simple, de los verbos regulares, los irregulares, el pasado del verbo to be. Entonces, todo eso comprende el pasado simple, ¿ok? So, here, vamos a recordar lo que vimos el viernes, que nos costó un poquito, lo bueno que usted estuvo. Entonces, pues sí, ya lo vio, ¿verdad? So, here, acuérdese que cuando hablamos del simple past, we have two tenses, I mean, we have two types of verbs. We have the regular verbs and then we have the irregular verbs, ¿ok? Cuando hablamos de verbos regulares, todos van a terminar con ed en escritura, pero no así en pronunciación, ¿verdad? So these are the regular verbs and these are the irregular verbs. Les decía, se recuerda el viernes, que aquí no hay forma de diferenciar, ah, este va a ser regular o este va a ser regular. No, aquí lo que tenemos que hacer es aprendernos las listas eternas, all right, de los verbos regulares y las listas de los verbos irregulares. Una vez usted va como aprendiéndose los verbos, de repente usted lo ve y dice, ese me suena que es regular. O de repente usted dice, no, ese me suena que es irregular. Entonces cambia su forma. Es como que en automático ya nuestro cerebro va como separando, ¿verdad? Entonces eso va pasando poco a poco. Para llegar a ese momento, obviously, tenemos que habernos aprendido un par, ¿verdad? Entonces eso sería con los verbos regulares y los verbos irregulares. Cuando hablamos de los verbos regulares, tenemos este cuadrito que nos sacó Canas Verdes la semana pasada, ¿se acuerdan? All right. Entonces, aquí vemos la pronunciación, estrictamente la pronunciación de los verbos regulares, ¿verdad? Todos terminando en ed cuando lo escribo, pero su pronunciación, hay tres variantes. La pronunciación ed, que no es ed, ¿verdad? Y no es id tampoco. Entonces, es like ed, ¿verdad? Que sonido, no es que termine con la letra T, suena como el T, ¿verdad? T and D. All right, entonces tenemos esas tres diferentes pronunciaciones. Aquí sí tenemos una regla que debemos seguir, ¿verdad? Cuando hablamos de, ajá, pero ¿cuándo va a ser ed? ¿Cuándo va a ser T? And when is it gonna be D? All right, so here, yes, you have to memorize it. Aquí sí no hay de otro igual. Aquí sí hay reglas donde ustedes tienen que saber cuándo va a caer en cuál pronunciación. Les decía, estas consonantes que tenemos acá, las tiene que tomar del verbo en presente, no del verbo en pasado. Porque el verbo en pasado todos terminan con ed, 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 ed. ¿Verdad? Es, ah, ¿cómo termina mi verbo en presente? Que es want. ¿Cómo termina mi verbo en presente? Que es need. ¿Cómo termina mi verbo en presente? Que es help. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, tomo este verbo help y termina con la letra P. Ah, claro, letra P cuando lo pronuncio, ¿verdad? Con ya lo paso a pasado, entonces digo, lo voy a escribir y voy a poner ed. Pero como termina con mi P en el presente, entiendo que la pronunciación tiene que sonar como t. Entonces digo helped. Una de las cosas que ayuda es de repente que usted imagínese esto. Así tendría que sonar. Helped. Helped. A veces se nos dificulta porque como está escrito así, entonces no hayamos cómo pronunciarlo. Ajá, termina con el sonido T, pero está ED. Entonces digo, helped. No, no es así, ¿verdad? Entonces es como imaginarme el sonido. Entonces cuando me lo imagino, quito estas dos ED, perdón, esta ED de acá. Uy, no, mírenme. Whatever. Estas dos de aquí. Ay, no se puede. All right. Y me imagino que después de la P va a ir una T. Entonces ya me es más fácil decir helped. ¿Verdad? Porque okay, lo mío tal cual está.
All right, mientras que aquí no lo leo tal cual está. Aquí sí lo leo tal cual está, digo, help it. Uh-huh. Pero si usted me está diciendo, teacher, pero usted me está diciendo que termina con el sonido. Entonces, entonces imagínese esto, Anita, ¿ok? Para que se le haga más fácil. Entonces, así igual este, por ejemplo, look. Entonces, pongámoslo como que lo vamos a decir, o lo como que estuviera así, looked. Después de la K va la T. Entonces ahí me es más fácil pronunciarlo. Looked. Pero yo obviamente sé que se escribe así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces una es la escritura y otra es la pronunciación. Si a usted le ayuda imaginarse que así se escribe, hágalo. Pero sepa que realmente cuando lo va a escribir correctamente va a ser ED. Pero su pronunciación es looked. A ver, looked. Muy bien. Entonces, igual, vamos a hacer todos estos aquí para que sea como más fácil. Tenemos sniffed. Hola, señorita. Hello, Lizeth. Qué alegre tenerla por aquí. Sniffed. Thank you. Very good. Imagínese que se escribe así, así para que le ayude en la pronunciación. Sniffed. Pero realmente se escribe así. Entonces, una cosa es pronunciarlo y otra cosa es escribirlo. La ventaja, Ani y Lizeth, que todos estos verbos van a terminar en escritura con ed. Alright, Lizeth, le vamos a contar aquí el cuento de los verbos en pasado. ¿Verdad? El viernes ya empezamos a hablar sobre simple past. Igual eso está en su plataforma, ¿verdad? Ya para que usted pueda contarnos qué hizo el fin de semana, qué hizo ayer, qué hizo en la mañana, qué hizo hace 10 años, qué hizo cuando estaba chiquita, etcétera, todo lo que refiere a pasado. Entonces veíamos la semana pasada que tenemos dos grandes familias de verbos cuando hablamos del pasado simple. Y están los verbos regulares y están los verbos irregulares. Se llaman regulares porque son igual todos. Todos van a terminar en escritura, Lizeth, con ed. ¿Verdad? Aquí ed, aquí ed, aquí ed. Y todos los verbos que sean regulares, todos van a terminar con ed. Pero, Liz, tenemos el truco, ¿verdad, Ani? Tenemos el truco de la pronunciación dentro de los verbos regulares. Todos estos que están acá en este cuadrito verde, todos estos son verbos regulares. ¿Cómo sé? Porque todos terminan con ed, 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 ed. ¿Cierto? Ahora, lo que yo no puedo hacer, Liz, es pronunciarlos todos de esta forma. Wanted, needed, helped, looked, sniffed, laughed, washed. Fuera genial, pero la vida es difícil, ¿verdad? Entonces, así no sé, así no es, ¿verdad? Fuera demasiado fácil. Entonces, ¿cómo va a ser entonces? Bueno, usted va a venir, Liz, y va a aprenderse este cuadrito que yo les decía aquel día a las chicas que lo necesito que lo impriman, que lo pongan así arriba de su techo, cuando estén acostadas lo vean, o en su perfil de WhatsApp o donde sea, pero necesito que se aprendan esto porque es su cartilla de presentación. Cuando usted pronuncia, Liz, usted, la gente dice, bueno, qué bonito pronuncia. O dicen, all right. Entonces queremos que digan, hey, Lizeth pronounces very well. Para que Lizeth logre pronunciar súper bien, necesito que se aprenda esto. Ahora, este cuadro, Liz, se refiere a cómo va a terminar o cómo termina el verbo en la forma presente. Y guiado de eso, vamos a tener estas tres pronunciaciones diferentes. ¿Por qué en su forma presente y no en su forma pasada? Porque todos terminan con ed. ¿Verdad? Si se fija, todos terminan con ed. Entonces, no hay chiste, ¿verdad? Entonces, necesito tomar la terminación del verbo en presente para poder tener la pronunciación adecuada en el pasado. Por ejemplo, el verbo want. Mire, aquí le pongo, aquí le tapo want. Así termina en presente, con T. Entonces la regla dice, si su verbo termina con T, all right, o con D en el caso de need, la pronunciación va a ser larga. Cuando digo larga, está casi tal cual está escrita. Entonces yo digo wanted, digo needed, all right. ¿Por qué? Porque terminó en la consonante T and on the consonant D. All right, in simple present, porque la escritura todos terminan con ed. Esas son las menos, las que quisiéramos que todas se pronunciaran así, son las que menos se pronuncian, solo son dos consonantes, ¿ok? Ahora, si su verbo en presente, Liz, termina en p,
en, perdón, en PKFGHSHCHSSC annex, o sea, un montón, all right, su pronunciación en el pasado va a ser como que fuese t, una T, el sonido de la T. Entonces yo vengo y es donde usted entró y le digo a Annie, imagínese que el verbo se escribe así para que pueda usted pronunciarlo correctamente. Entonces, como termina en P y la pronunciación después de una P tiene que ser t, entonces yo digo helped, aunque lo escriba helped, ¿sí? O digo looked, aunque lo escriba looked, ¿verdad? Con ed, pero la pronunciación es t, helped, looked, sniffed, y así todas estas que están aquí, yo digo laughed, yo me reí ayer, I laughed yesterday, no dice I laughed yesterday, oye la diferencia, ¿verdad? Cuando usted lavó la ropa de la niña, por decirle algo, you washed your baby's blouse, washed, no dice washed, ¿verdad? Dice, mi esposo vio televisión ayer, my husband watched TV yesterday. Entonces, hay una T, ¿verdad? Hay un sonido de T que, que se escucha, ¿verdad? Watched, kissed, danced, fixed. All right? Ahora, esas son con la terminación de la pronunciación T. Está la otra pronunciación, son tres. Está D, D, ¿verdad? Termina en cualquiera de estas consonantes en su verbo en presente, la pronunciación en pasado va a ser d. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. ¿Verdad? Entonces, si escucha, no es, no digo called como esta. Wanted, called. No digo así, digo called. No digo called. Digo called, all right? Cleaned, offered, all right? ¿Qué le pasó a Lizette? ¿Por qué le dice así? La vi, Lizette. No me pongas actitud porque usted puede, all right? No, lo que pasa es que son bastantes con las que terminan consonantes, entonces hay que aprendérselas bien para poder identificar la pronunciación. Eso es lo que estoy viendo. Very good, Lizette. Por eso les decía yo, quiero que lo impriman, que lo hagan papel tapiz en toda su casa. All right. De lo contrario, no se lo van a aprender, ¿verdad? Entonces, sí tienen que hacer como ese ejercicio, porque lo contrario usted va a decir, ah, I loved you, en lugar de decir, I loved you, ¿verdad? Entonces, ya pierde el caché. All right, se va a decir, all right. Entonces, es de aprender a pronunciarlo bien. Y luego, no faltaba otra regla, que cuando la consonante suene como vocal, esta que está aquí, como vocal igual va a pertenecer a esta. De hecho, Liz y Annie, la pronunciación en el pasado de los verbos regulares, la más común es esta. ¿Verdad? Con el t. Luego va t y luego ed, porque solo son dos consonantes. ¿Verdad? Irónico, ¿verdad? Porque todos quisiéramos que todas pronunciaran así, fuera genial. Pero no. All right? That's not true. All right? Entonces, esto de verdad que les queda de tarea para que usted se lo pueda aprender, estudiarlo, entenderlo, porque de repente, pues, de primas a primeras dicen, no, oh, no entiendo. All right, oh, bueno, sí, ¿verdad? Y poco a poco. Hay una como, digamos, clave que lo que muchos estudiantes se aprenden es, ah, es que las raras, dicen ellos, van con la t. ¿Por qué raras? Porque GH no existe para nosotros en español, SH tampoco, CH, pues sí, ¿verdad? Pero no tanto, pero va al cha, chango, ¿verdad? Pero al principio, no al final. Doble S, X, entonces son las raras, ¿verdad? Las raras se van a pronunciar con T. Si empiezan a aprenderse estas dos, genial, porque solo son dos. Ya tienen ventaja, ¿verdad? The rest is this. All right, las más comunes son estas, ¿ok? Entonces, de verdad, le queda ahí de tarea que lo impriman y lo estudien, porque no hay de otro. Right? Aparte, pues sí, usted va a andar en la vida contando qué hizo, ¿verdad? ¿Qué limpió? ¿A quién llamó? ¿Con quién se rió? ¿Qué lavó? ¿A qué horas arregló? ¿Con quién bailó? Y entonces, so you need to pronounce properly, ¿ok? Entonces, de eso fue más o menos, Liz, y ayudándole a Yanni para que lo vuelva a estudiar, porque aquí si no se estudia, si no se repite, you forget it, ¿ok? Y ese no, de eso no se trata.
Acá, esta le dejamos, ¿se acuerda, Ani? Este fue un ejercicio, mire, Lisa, de lo que se salvó. Porque eso era de la pronunciación de cada, de esos 30 verbos. Y ahí va Ani con Mati el viernes y lo hicieron súper bien. Entonces, Lisa, no lo vamos a hacer ahorita, pero sí le va a quedar de tarea a usted, muy personal, ¿verdad? Para que usted pueda ir resolviendo este cuadro. Entonces, la idea, Liz, y eso fue lo que hizo Ani con Mati, es pronunciarlo en voz alta, ¿verdad? Y decir, ¿cómo se pronuncia este verbo? Uno por uno, ¿verdad? Guíese de este cuadrito que está aquí. Si gusta, le tomo una foto, Liz. ¿Verdad? ¿Ya le tomó? Excelente. Very good. Entonces, igual este cuadrito, no sé si le logro tomar, Liz. Se lo voy a poner más grandecito para que le tome una foto nice. Ese va a ser su amiguito. Okay, very good. Entonces, ese va a ser your homework, okay? De así muy personal. Excellent. Igual, vamos a seguir acá. Solo quiero enseñarles una cosa here in the platform. En la plataforma, yo le comentaba a Annie. Quiero ver, no se lo compartí, ¿verdad? No, estoy hablando sola aquí ahorita. En la platform, tanto esta semana jueves, we finished the classes, okay? Entonces, ahorita ya estamos en la section 4. Y el viernes, digamos, empezamos con esto, simple past statements with regular verbs, ¿ok? ¿Qué es esto? Ahora,